Te invito a que te suscribas a este canal, para que de esa manera te mantengas informado de todo el contenido que se publica en este canal. También te invito a que compartas nuestros vídeos en tus redes sociales, para que de esa manera otros se beneficien como tú te beneficiarás. Y bueno, mis amigos, ahora vamos con la parte de crear este formulario de registrarse. Bueno, para algunos pues será complejo crear esto, o sea, complejo no, sino confuso, pero pues les enseñaré cómo lo haremos. Bien, simplemente presten atención. Bueno, entonces aquí abrimos nuestro código. Voy a ponerlo en grande aquí para que aprecien mejor el código, de manera que vamos a ponerlo esto aquí. Aquí, perfecto, ahí está. Bien, entonces ahora vamos a ver, yo creo que, bueno, ahí está bien. Ok, entonces vamos a crear un nuevo archivo, la cual va a ser registrarse.html. Perfecto, ahí está. Entonces el archivo está en blanco. Ok, claro está. Pero ¿qué pasa? Que vamos a copiar todo esto. En este caso he seleccionado control A para copiar todo. Perdón, control A para copiar todo. Y aquí lo pego. Pego todo esto. ¿Qué pasa? Vamos a modificar el texto que dice inicia sesión. ¿Cuál texto? Pues este. Como ven, aquí estoy en registrarse. Entonces vamos a modificar este texto que dice inicia sesión por registrarse. O regístrate, algo así fue que le puse. Vamos a ver, registrarse. Bueno, pues lo voy a copiar aquí y lo pego aquí en el H1. Perfecto. Entonces ahora vamos a modificar lo que es esta parte de aquí, nuevo en máximo, que dice nuevo en máximos. Entonces aquí pues simplemente vamos a copiar esta parte que dice ya eres parte de máximos. Entonces aquí lo copiamos, cambiamos esta pregunta por esta. Entonces aquí vamos a decirle, vamos a copiar esto que dice inicia sesión y aquí lo pegamos en regístrate. Entonces ahora miren ya cómo vamos obteniendo lo que es el resultado, el mismo resultado. Ahora vamos a nuestros input. Vamos, bueno, aquí sí se lo voy a poner así para que vayan apreciando lo que es el código. Perdón, el código no, la vista previa. Entonces aquí vamos a hacerlo así. Vamos a posicionarlo bien ahí. Vamos a ponerlo ahí. Perfecto, ahí está. Bien, entonces ahora simplemente aquí vamos a crear. Vamos a crear otro email, la cual será el email para confirmar. Entonces aquí, pues abajo de este, copiamos este y lo pegamos aquí debajo. Entonces aquí simplemente vamos a ponerle confirm lbl confirm email, o sea con un guioncito aquí. Entonces aquí también vamos a ponerle confirm email. Vamos a copiar esto de confirm para no estar escribiendo. Entonces lo pegamos aquí de nuevo. Entonces aquí pues ya tenemos el mismo resultado. Como ven, aquí no tiene estilo ni nada porque esta ID no existe en lo que son los estilos, así que lo vamos a crear ahora. Entonces aquí vamos a copiar lo que es esto de aquí de la clave para confirmar la clave, también la contraseña, y vamos a pegarlo aquí debajo. Entonces aquí vamos a ponerle lbl confirm guión clave. Entonces vamos a copiar este texto para no andar escribiéndolo. Aquí también confirm guión clave y aquí para confirm guión clave. Perfecto, y ya ahí vamos obteniendo lo que es el mismo resultado. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el código HTML. Primeramente vamos a modificar esto. Esto aquí de recuérdame pues lo vamos a eliminar ya que no lo necesitamos. De manera que vamos a eliminar todo esto. Eliminamos esta fila para que simplemente quede esta parte de olvidaste tu contraseña. Perfecto. Bien,
Bueno, aquí donde dice olvidaste tu contraseña, vamos a ponerle esto que dice ya estás registrado. De manera que cuando le dé clic, pues lo envíe al formulario de iniciar sesión. Perfecto, ahí está. Y vamos a arreglarlo esto. Y aquí el signo de interrogación se me ha borrado. Perfecto, ahora sí, ahora ya está bien. Bien, entonces vamos a posicionar esto aquí mejor. Perfecto, ahí está. Bien, entonces ahora vamos aquí, en vez que diga registrarse, bueno, aquí sería este formulario. En vez que diga inicia sesión, pues que diga aquí regístrate, registrarse. Entonces aquí vamos a ponerle registrarse. Perfecto, ahí está bien. Entonces aquí continuar con Facebook, pues ahí no tenemos que modificar nada. Ahora vamos a nuestros estilos CSS. Bueno, vamos a crear otros estilos de CSS. Vamos a darle a nuevo archivo y vamos a decirle aquí estilos punto, perdón, estilo guión registrar c punto CSS con la extensión CSS. Aquí es registrarse. Registrarse, perfecto, ahí está. Entonces, el mismo código que tenemos en estilos-index.css, lo copiamos todos y lo pegamos aquí. Perdón. Lo pegamos, ok. Entonces ya aquí lo tenemos pegado, lo que son todos nuestros estilos. Perfecto, entonces ahora estos estilos vamos a vincularlo aquí. De manera que vamos a eliminar estos y vamos a decirle que nos vincule a registrarse. Perfecto. Y ahí está. Obtenemos el mismo resultado. Ahora vamos a modificar para que la contraseña y todo eso pues quede bien posicionadito. Bien, entonces ahora pues es simple esta parte. Pues vamos a copiar todo esto aquí. Entonces vamos a decirle aquí confirm email, confirmar email. Perfecto. Entonces aquí pues vamos a decirle confirm, como ya eso es lo que le hemos puesto. Entonces copiamos y vamos a decirle aquí y aquí que nos ponga confirm y lo pegamos. Y ya pues miren cómo dice aquí. Pues ya no nos da lo que es el estilo. Perfecto, ahí está, mis amigos. Entonces ahora, pero bueno, vamos a ir modificando eso más adelante. Ahora nos vamos a con la contraseña. Vamos a copiar la contraseña también. La copiamos y la pegamos aquí debajo para que sea la contraseña de, para que sea la parte de confirmar contraseña. Perfecto, entonces aquí le ponemos confirmar contraseña. Ahí está. Entonces aquí le vamos a poner confirm. Seleccionamos con el multicursor. Entonces aquí le ponemos confirm. Y como ven, pues miren ya cómo se le va aplicando lo que es el estilo. Pero ¿qué pasa? Que aquí debería de decir confirmar. Aquí debería decir confirmar email y aquí confirmar contraseña. Confirmar contraseña. Como ven, pues ahí ya va cogiendo, va cogiendo estilo. Entonces aquí en la parte de confirmar email, pues vamos a decirle que tenga un margin top más hacia abajo. De manera que vamos a decirle que margin top pues sería de 40. Y el input también tendría un margin, vamos a ver. Bueno, parece que yo no se lo he puesto. Ah, sí, verdad, yo no se lo he puesto. Margin top de 40 píxeles hacia abajo. Perfecto, ahí está. Y como ven, pues ya tenemos la misma posición que todos. Bueno, y aquí el de 40 yo lo puse y pues debería de ser el de 30. Sí, de 30, para que tenga la misma posición que todos. O no, creo que no tiene la misma posición. Creo que sí, ahí está bien, creo yo. Bien.
No, 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 perdón. Aquí sería 40 y aquí sería 50 hacia abajo. Ahora sí tienen toditos la misma posición. Entonces ahora nos vamos a nuestro script, pero yo voy a crear un script nuevo, la cual sería script, vamos a ver, script guión registrarse.js. Registrarse, perfecto, punto js, la cual vamos a copiar todo nuestro script aquí, lo vamos a pegar aquí en el script de registrarse. Entonces nos vamos a nuestro registrarse de HTML y vamos a cambiar el script por registrarse. Perfecto, ahí está. Y ahí están vinculados a lo que son nuestros scripts. Pero lo mismo que hace esto, vamos a hacer que esto lo haga también. De manera que vamos a arreglarlo. Como ven, por eso yo le he puesto lo que es el comentario. Bien, entonces simplemente copiamos todo esto y lo pegamos aquí debajo y vamos a agregar el comentario de confirmar email. Perfecto. Entonces aquí pues vamos a darle doble clic a todo esto de email, perdón, aquí a todo esto está al comienzo de email aquí para ponerle confirm. Seleccionamos. Entonces aquí escribimos confirm y ahora vamos a ver el resultado. Entonces cuando yo le dé, pues mira cómo se va. Bueno, se va un poquito, se va demasiado hacia arriba. Eso es porque como al yo copiarlo, pues tengo que cambiar lo que son los valores. Entonces, yo quiero que cuando yo seleccione, pues se vaya. Vamos a verificar. Bueno, se va muy arriba. Entonces vamos a decirle que se vaya a de unos 20 píxeles hacia abajo, puede ser. Sí, creo que está bien ahí. Sí, 20 píxeles. Perfecto. Entonces aquí, como yo le di 20, pues aquí, pues debo de darle 20 también. Y aquí, pues vamos a decirle que que si es falso, aquí en esta parte, vamos a verificar. Bien, pues está quedando allá arriba. Entonces vamos a decirle que su posición sería de, vamos a verificar el top que yo le he dado. Ah, verdad, el top que yo le he dado es de 50. Perfecto, entonces ahora su posición cuando venga pues sería de 50. Y como ven, pues miren cómo viene. Vamos a verificar aquí. Cuando tiene texto, pues se va hacia arriba. De manera que aquí vamos a ponerle 20 píxeles. Perfecto, ahí está. Entonces cuando no tiene texto, pues viene. Cuando tiene, pues se queda. Cuando no tiene, pues viene. Perfecto. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora vamos a la parte de confirmar contraseña. Bien, entonces aquí pues vamos a decirle confirmar contraseña en el comentario. Perfecto. Entonces aquí pues vamos a ir obteniendo lo que es bueno, perdón, aquí nos ha faltado confirm y aquí otro confirm. Uso el multicursor para que de esa manera ahorrar tiempo. Confirm guión, perfecto, ahí está. Entonces ahora selecciono y mira ya cómo lo hace. Bueno, el de arriba yo tuve que modificarlo porque ya ahí son propiedades diferentes, pero aquí ya yo no tengo que modificar nada. Como ven, pues ahí ya hace su función. Cuando tiene texto, pues se queda. Cuando no tiene, pues viene. Aquí cuando tiene texto, pues se queda arriba. Cuando no tiene, pues viene. Aquí igual, cuando no tiene, pues viene. Aquí cuando tiene, pues se queda arriba. Cuando no tiene, pues viene. Y como ven, pues ahí ya hemos hecho esto de una manera muy fácil y muy interactiva. Pero qué pasa, que ahora yo quiero que cuando esta página venga, pues, perdón, cuando esta página venga, pues que no venga de que así tan suave, sino que venga como bajando de arriba. De manera que vamos a hacer eso. Entonces, para eso nos vamos a estilos registrarse
y luego nos vamos a la parte de Content Form. Sí, Content Form. Entonces, a nuestro Content Form vamos a darle una transformación con un translate en Y de menos 100%, menos 100%. Entonces, estaría en esa posición. Perfecto, perfecto. Estaría en esa posición. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora nos vamos a nuestro script y vamos a decirle que vamos a decirle aquí que nuestro content form, nuestro content, nuestro content form, perfecto. Nos vamos al CSS, ya se sabe en esta parte, y vamos a decirle que la transformación translate, perdón, translate será de 0 píxeles, punto y coma. Entonces, cuando venga, pues miren ya la animación. Como ven, pues miren ya. Pero creo que lo hace muy rápido. Entonces, vamos a ver cuál lo hace más bonito. Así, lo mismo. Parece que se ve así. Pero como quiera, vamos a añadirle como que una animación más lenta. Entonces, aquí vamos a añadir, vamos a decirle que la animación sería de 1500 milisegundos. Exacto, para que de esa manera se vea como más suave. Y pues ahí me gusta más. Perfecto. Entonces, bueno, como ven, está full response y no tuvimos que modificar nada de eso aquí tampoco. Yo le dije que era muy fácil hacer esa parte. Pero ¿qué pasa? Ahora yo quiero que cuando yo le dé clic, pues me lleve a todos esos links que le hemos puesto. De manera que vamos a nuestro, primeramente vamos a nuestro index. Entonces aquí en registrarse, pues que nos envía registrarse.html y luego a nuestro nuestra parte de, bueno, sí, aquí. Ahora aquí en registrarse, pues que nos lleve, cuando yo le dé iniciar sesión, pues que nos lleve a la parte de index.html. Entonces aquí ya está registrado, pues entonces aquí que nos lleve a la parte de index.html. De manera que si yo le doy a iniciar, pues miren, le doy a registrar y a regístrate, pues me lleva a esta parte. Si lo doy a iniciar sesión, pues me lleva a esta parte. Y ya si ustedes quieren poner algún enlace aquí en esta parte, pues se lo voy a hacer para que vean. Entonces, si yo quiero poner un enlace aquí, continuar con Facebook, pues entonces aquí le pongo el enlace. Pues simplemente aquí le voy a decir que me lleve a nuestro a nuestra página web de Facebook. Pues entonces le digo https dos punto barra barra www.facebook.com barra de Maximus. Perfecto, entonces le doy clic y actualizamos. Bueno, eso fue en la parte de regístrate. Entonces le doy a continuar con Facebook. Y como ven, pues ahí me lleva a lo que es nuestra página de Facebook. Pero si yo quiero que me lo abra en una página nueva, pues simplemente, esto es básico de HTML, pues simplemente le digo aquí target blank para que me lo abra en una página nueva. Entonces ahora cuando yo le dé clic, pues bueno, tenía que recargar la página. Recargo la página, cuando le doy clic, pues miren cómo me lo abre en una página nueva. Perfecto, ahí está. Y bueno, mis amigos, yo pensando y todo eso, pues dije, déjame abrir el login diseñado con Material Design. Lo voy a abrir en otro navegador. Entonces así dije yo en mi mente. Y cuando lo abrí, pues miren lo que pasó. Bueno, primeramente vamos a abrir nuestro código y vamos a la vista previa. Vamos a la vista previa. Vamos a ver un resultado perfectamente en lo que es Google Chrome. Bien, como ven aquí el resultado está perfecto. Entonces ahora, ¿qué pasa? Vamos a nuestra carpeta de Logic Material Design y lo voy y aquí donde dice registrarse, pues lo voy a ejecutar con, lo voy a abrir con el explorador de Firefox. Le doy clic, lo abro, le doy aquí que no y pues miren el resultado que vamos obteniendo. Entonces, como ven aquí, confirmar email está en la parte derecha, contraseña está en la parte derecha
Confirmar contraseña está en la parte derecha de una manera muy mal posicionada. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Quédenselo en el video y ya verán cómo se resuelve. Bien, entonces nos vamos aquí a nuestro editor de código. Dejaré esta parte aquí para que puedan ver, visualizar. Perfecto, entonces ahora nos vamos a los estilos de registrarse. ¿Por qué a registrarse? Bueno, porque estamos en la página de registrarse. De manera que nos vamos a sus estilos y nos vamos hacia abajo. Y aquí donde dice confirmar email, la cual viene siendo este. Como ven, que está en el content form, LBL, confirmar email. Perfecto, el label, confirmar email. Perfecto, entonces a esto le vamos a decir display block. Entonces, pongo display block, actualizo la página y miren ya cómo tiene su posición normal. Esta partecita fue que se me ha olvidado enseñársela a ustedes, porque me estaba guiando de que se estaba viendo bien aquí en Firefox. Perdón, en Google Chrome. Bien, entonces ahora le vamos a poner display block a contraseña y confirmar contraseña. De manera que nos desplazamos aquí abajo y le ponemos display block. Actualizamos y vamos a ver el resultado. Como ven, contraseña se posiciona muy bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces ahora confirmar contraseña. Le vamos a decir display block. Guardo, actualizo y como ven, pues ya tenemos todo posicionado. Pero ¿qué pasa? Que si abrimos este proyecto, voy a cerrar esta parte. Si abrimos este proyecto en lo que es Google Chrome, pues vamos a ver que obtenemos el resultado bien. Muy bien, obtenemos el resultado. O sea, el mismo resultado, que no cambia nada. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora si yo quiero ejecutar registrarse en Internet Explorer, por así decir, vamos a ver cómo se ve. Le voy a permitir el contenido bloqueado aquí. Y como ven, pues obtenemos un resultado muy bien. Bueno, en este caso yo estoy utilizando la versión de Explorer, la número 11. Y como ven, pues se ve muy bien, muy bien. Perfecto, cierro este Explorer y lo voy a abrir con Microsoft Edge, para ver si obtenemos un buen resultado. Y como ven, pues sí obtenemos un buen resultado. Y como ven, pues ya nuestra página está disponible para cualquier navegador. Pero si abrimos aquí la parte de index, pues vamos a ver que tenemos el mismo error en contraseña. De manera que nos vamos al código y luego nos vamos a estilos-index.css y nos vamos a la parte de contraseña, content form, LBL clave. Y le vamos a decir que tendrá un display block, al igual que todos. Actualizo la página, guardo y como ven, pues obtenemos el mismo resultado. Le doy a registrarte y como ven, pues ya tenemos un buen resultado perfectamente. Muy bien, esto era lo que yo quería decirle. Y bueno, hasta aquí fue este taller. Fue un poquito largo, sí. Lo que pasa es que me gusta explicar lo más mínimo de lo que yo hago y todo eso, para que de esa manera no requieran de que ningún tipo de curso ni nada de eso. Y bueno, espero que les haya gustado todo esto que yo he creado, todo este material que les he regalado. Y bueno, para los cursos de CSS y HTML, pues mi amigo Coditron pues tiene unos cursos buenísimos. Y bueno, yo próximamente voy a estar creando lo que son unos cursos de HTML, CSS y algo de Bootstrap, de manera que serán de manera práctica. No van a ser de que yo explicarlo paso por paso, sino que yo voy a crear un sitio web la cual lleve a cabo el uso, ejemplo, si del curso de HTML, que lleve esa página que yo diseño solamente con HTML, lleve a cabo todas las etiquetas básicas de HTML, de manera que el curso sería práctico, totalmente práctico, ya que de esa manera yo entiendo que ustedes aprenden mejor y además sería una nueva forma de enseñar algunos cursos en lo que es la plataforma de YouTube, para no hacer lo mismo que otros hacen. Y bueno, ya ustedes saben, mis amigos, hasta aquí fue este video. Y bueno, perdón, si yo no se lo había comentado, pues esta idea de este login, pues yo la he sacado de
nuestra página de wix.com. De ahí fue que yo saqué la idea del login. Como ven, tiene el mismo estilo y todo eso. Lo único que esto lo tiene al lado aquí. No quise hacer ponerlo así, ya que iba a tener que utilizar Flexbox y todo eso. Y no quería complicarle más la vida a ustedes, más de lo que se la he complicado. Bien, y bueno, fue de aquí que yo lo saqué. Bueno, y ustedes saben, mis amigos. Bye bye. Hola amigos y amigas de Maximus. Mi nombre es Cristian Sedano. Soy programador y diseñador. Cuento con unos 18 años de edad y vengo para compartir todo mi conocimiento informático contigo. También te invito a que te suscribas a mi canal, ya que eso me ayuda bastante. También te invito a que compartas este video en tus redes sociales para que de esa manera otros se beneficien como tú te has beneficiado. También puedes ayudarme regalándome lo que es un gran me gusta. Eso me ayudaría bastante. Bye bye.